complicado partido contra Misco, no se consiguen anotaciones y el partido terminó 0-0. Sí, gracias primeramente por la entrevista. Sí, fíjate que lastimosamente no fuimos contundentes. Tuvimos bastante posición de pelota, un equipo de Misco que realmente se vino a parar muy bien acá. Se defendió muy bien, no nos creó ninguna jugada de gol, pero aquí el fútbol se gana con goles, entonces eso fue lo que nos faltó, ¿verdad? Se presionó bastante, especialmente por las bandas. Sí, ese es lo fuerte nuestro, por las bandas. Nosotros tratamos de tirar al contrario por las bandas para acorralarlo y creo que los muchachos lo hicieron muy bien. Robamos rápido la pelota, pero como te digo, lo que nos faltó fue contundencia. ¿Qué cree que fue lo que le hizo falta a su equipo para poder conseguir más acciones y también el gol? Mira, son toma de decisiones de los jugadores dentro de la cancha, tratar de meter pelotas entre líneas que a veces se les da miedo porque se pueden equivocar, entonces eso fue lo que nos faltó. Aparte, se nos lesionó el día miércoles el que juega realmente punta, ¿verdad? Pero no es excusa, ¿verdad? Los demás jugadores también están dispuestos a hacer lo mejor dentro de la cancha y realmente lo que nos hizo falta fue eso, la puntilla final para el gol, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de la lesión de Pablo Pérez? Hasta ahorita es un golpe un poco fuerte, le dieron una semana para descansar, esperemos tenerlo para el próximo fin de semana. ¿Cómo le pareció el rendimiento de su equipo en este partido? Se los comenté a ellos, la verdad que me pareció muy bien, tácticamente lo hicieron muy bien, la posición de pelota la tuvimos. Ya siempre se cometen ciertos errores, entonces vamos a tratar de mejorar ese aspecto para minimizar los errores que tenemos, ¿verdad? El caso de Presancín, que también lo vimos lesionado, ¿podría darme detalles de su golpe? Sí, fue otro jugador que no pudo participar por el encuentro que tuvimos el día miércoles, que nos salió un poquito caro con Pablo y con Presancín, que salieron lesionados y también tiene una semana de descanso, ¿verdad? ¿A preparar el partido contra Petapa, profe? Sí, por supuesto, lo vamos a preparar para tratar de sacar los 3 puntos el día sábado allá para seguir sumando en la tabla. ¿Qué cree que haya que mejorar en el plantel antiguo? El aspecto de gol, la anotación, eso que nos hace falta, ¿verdad? Que es con lo que se ganan los partidos, ¿ya? Es el gol, entonces vamos a tratar de ir trabajando más en ese aspecto, ¿verdad? Y seguir mejorando los aspectos que defensivos y de posición de pelota. ¿Un mensaje para la afición que sigue a los Patojos de la 18? No, agradecidos con la afición que siempre nos vienen a apoyar, ¿verdad? Decirles que los muchachos siempre van a dar el 100% y un poquito más para representar bien al Club Antigua, ¿verdad? Gracias, profe. Gracias a ustedes.